Con la llegada de la variante Omicron, una variante altamente transmisible en la comunidad, que ha traído un aumento muy importante en número de casos, ha cambiado el escenario epidemiológico del COVID-19. Es así como el Ministerio de Salud decidió hacer ajustes en su estrategia, cambiando definiciones y medidas de aislamiento. Así, el énfasis está en el testeo, dejando un poco de lado el seguimiento de los contactos estrechos, de tal manera de que el objetivo es tener la pesquisa del máximo número de casos. Por ejemplo, si yo tengo síntomas, debo hacerme un test para el COVID-19. Si el test sale positivo, debo aislarme por 7 días, debo avisar a mis jefaturas directas y además llamar a todos los que han sido contacto mío, principalmente los 2 días antes de tener síntomas. El contacto de aquella persona que ha estado a menos de 1 metro sin uso de mascarilla conmigo. Esa persona es llamada caso en alerta. Tienen que hacerse testeo y si están positivos deben hacer aislamiento por 7 días y llamar a sus contactos. Si es negativo, es probable que no se hayan contagiado, pero pueden aparecer síntomas en los días posteriores. De alguna manera, esas personas tienen que extremar sus cuidados, maximizar todas las medidas de protección del COVID y en caso de aparición de síntomas, deben realizarse un test. Solo algunas personas indicadas por la autoridad sanitaria van a hacer cuarentena. Los equipos de salud de Codelco han realizado una bajada de las nuevas medidas y todos los cambios a cada una de las divisiones y los equipos de trabajo local. Recuerda cumplir con el programa de testeo de tu división y además, en caso de síntomas, declararlo oportunamente a la jefatura directa o a través de la encuesta de salud.